El destino del ejército costarricense ahora serían las tierras de Nicaragua. Deseaban terminar de una vez por todas con la amenaza filibustera e irían a combatirla allí donde se encontraba. Ese será el tema de este cuarto capítulo que ahora iniciamos. Después de la batalla de Santa Rosa, el presidente Mora permaneció en la ciudad de Liberia, preparando la entrada del ejército costarricense a Nicaragua. Por cuestión de víveres y municiones, se acordó que irían a Nicaragua un poco más de 2.000 hombres y unas cuantas mujeres, ellas en funciones de cocina y costura, aunque algunas cargaban su fusil. Al dirigirse a tierras nicaragüenses, don Juanito lanzó la siguiente proclama. Desde el seno de nuestras pacíficas montañas, he oído vuestros congojosos lamentos. Vuestros hermanos avanzan para libertaros de esa falange traidora. Uníos y alzaos, y combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado. La ciudad de Rivas era el principal objetivo del ejército costarricense. Sin embargo, era necesario bloquear antes la vía del tránsito, en su parte terrestre, para evitar que por allí llegasen refuerzos para los filibusteros. Con ese propósito, salieron dos divisiones de 300 hombres cada una en la madrugada del 7 de abril. Hay autores nicaragüenses que cuando están contando esta fase marzo, abril o abril de 1856, hablan de que los pobres nicaragüenses primero fueron invadidos por Walker y despuesito fueron invadidos por los ticos. Algunos historiadores nicaragüenses minimizan el aporte de Costa Rica, ¿verdad? Otros reconocen la importancia del apoyo costarricense, sobre todo en las batallas de Rivas, pues. Esa invasión es oportuna y oportunista desde el punto de vista costarricense. ¿Por qué oportuna? Porque fue el primero que advirtió el peligro de lo que significaba la intrusión filibustera para Centroamérica. Vos sabés que cuando hay un cáncer aquí, vos cortás aquí, para que no te llegue. Los costarricenses ven que después les va a llegar a ellos. Indefectiblemente. Esta es la oportunidad de 20 años de trabajo, de arreglar definitivamente los límites de Nicaragua, de expandir nuestra frontera y de apoderarnos del río San Juan y de la ruta del tránsito. Eso lo aprovechó muy bien. Por eso, la intervención de él es oportuna, pero también oportunista. Al llegar a las cercanías de San Juan del Sur, el mayor Máximo Blanco se desmontó de su caballo y a plena carrera, en compañía de su fuerza, cayó sorpresivamente sobre una avanzada filibustera y apresó a todos sus componentes. Luego Blanco y sus hombres entraron en la población, tomándola sin disparar un solo tiro, pues los filibusteros huyeron al enterarse que llegaban los costarricenses. La otra columna salió con el objetivo de apoderarse de la Virgen. Iba al mando del teniente coronel Juan Alfaro Ruiz. Cuando los costarricenses llegaron a la Virgen, unos estadounidenses les dispararon, pero los costarricenses contestaron el fuego. A las primeras descargas, los estadounidenses se dieron a la fuga. Porque desde la primera campaña estaba claro que había que tomar la vía del tránsito. Y por eso se toma la Virgen, por eso se toma San Juan del Sur, y por eso se toma también el río San Juan y se hacen importantes esfuerzos el puesto de la Trinidad. Es decir, había claridad absoluta de que había que controlar la vía del tránsito para que no le llegaran refuerzos y avituallamiento a los filibusteros. Efectivamente, el presidente Mora planeó atacar el punto llamado La Trinidad, situado en la desembocadura del río Sarapiquí, que estaba ocupado por los filibusteros. Eso imposibilitaba la navegación del río por los costarricenses. Además, por allí podrían penetrar los filibusteros para invadir Costa Rica. Se impartieron órdenes para emprender un ataque contra La Trinidad. La columna de 100 hombres iba al mando de Florentino Alfaro y de Rafael Orozco.
llegó al lugar llamado El Muelle, donde el río Sarapiquí comienza a ser navegable. Pero como no tenían embarcaciones, se dispuso a abrir una vereda paralela a la orilla del río para avanzar. Sardinal, 10 de abril. Los filibusteros se enteran de la presencia de los costarricenses. Unos 100 de ellos se vienen en 4 embarcaciones, remontando el Sarapiquí y atacan en forma vigorosa a las fuerzas costarricenses en el estero del Sardinal, afluente del Sarapiquí. Después de un duro combate, los filibusteros no pudieron penetrar a tierra y optaron por retirarse nuevamente hacia la Trinidad. Así, fue rechazado otro intento de los filibusteros por penetrar a suelo costarricense. A las 3 de la mañana del 8 de abril, el grueso del ejército costarricense se puso en marcha rumbo a Rivas. Al ver el coronel filibustero Machado el avance de esas fuerzas, se retiró de la ciudad con el propósito de avisar a Walker. A las 10 de la mañana, el ejército costarricense hizo su ingreso a la ciudad de Rivas sin disparar un solo tiro. ¿Cuál es el problema que yo le veo a Rivas cuando nosotros conmemoramos a Rivas? Yo creo que hay que separar la conmemoración de Juan Santamaría y la conmemoración de Rivas. Yo creo que Rivas debe ser recordado, evidentemente, como se recuerda a Santa Rosa, pero con todos los detalles, recordar los errores militares que ahí se cometieron, las impericias en las que incurrió el ejército costarricense. Tenían noticias de que los filibusteros estaban replegando de Rivas hacia Granada. Entonces, se establecieron allí, hicieron su cuartel general, dispusieron la ubicación de las tropas. El presidente Mora, con su estado mayor y una fuerza, se instaló en una casa situada a 2 cuadras al oeste de la plaza. Se designó este lugar con el nombre de Cuartel General. Al frente se instaló el depósito de municiones. Diagonal a este se situó el general Cañas con sus oficiales y una fuerza. Una cuadra al sur se instaló el cuartel de Fulgencio Ocaña, donde se acomodó el mayor número de tropas. Al costado del mesón de guerra se instaló otra tropa, al mando del coronel Lorenzo Salazar. El resto de las tropas se ubicó en otras casas, todas ellas en la vecindad del cuartel general. Los costarricenses toman Rivas sin problemas, prácticamente. Y entonces hacen una dislocación del ejército en una serie de edificaciones, como es lógico en una ciudad. Enterado por los emisarios de Machado que los costarricenses habían ocupado Rivas, Walker decidió regresar y realizar un ataque sorpresa. Salió de Granada con 550 efectivos, a los que luego se unieron los hombres de Machado. En Rivas, en primer lugar, ya ahí la iniciativa no está en manos de los costarricenses. Y no se pensó que el ejército filibustero venía de vuelta a ejecutar un ataque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían capturado a 2 personas que les dieron suficiente información sobre la dislocación y la preparación del ejército costarricense. Ellos sabían dónde estaban ubicados, dónde estaba el puesto de mando del ejército, dónde estaba el presidente Mora, dónde estaba el Estado Mayor, en fin, tenían muy buena información. El 10 de abril, Walker y sus oficiales elaboraron un detallado plan de ataque a Rivas. Habían capturado a un hombre en actitud sospechosa.
Le pusieron una soga al cuello y amenazaron con ahorcarlo. El hombre, aterrorizado, dio a los filibusteros un informe detallado y exacto de los lugares ocupados por las fuerzas costarricenses en la ciudad de Rivas. Por esa razón, el plan de ataque de Walker y los suyos fue tan minucioso. Is always watching our ways. He knows our ways. We just call on him and sing our praises. Aunque dos días atrás los costarricenses tuvieron noticias de la cercanía de las fuerzas filibusteras, no tomaron precauciones. Simplemente mandaron exploradores a recabar información en la zona. Sin embargo, los exploradores quedaron aislados de Rivas, justamente por el movimiento de las tropas de Walker. Como los exploradores costarricenses no habían aparecido el 11 de abril en la mañana, fue a buscarlos el batallón Santa Rosa al mando del mayor Escalante. De abril. En la ciudad de Rivas, las fuerzas costarricenses están apostadas en los sitios indicados, pero están a punto de ser sorprendidas. La tragedia está por llegar. Poco después, el ejército filibustero, comandado personalmente por Walker, asalta la ciudad de Rivas. A mi espalda, ustedes pueden ver ahí la parroquia señorial, que le llamamos nosotros, la parroquia de San Pedro. Ese fue el primer bastión que tomaron los filibusteros. Edgar J. Sanders, con cuatro compañías, entraría por las calles situadas al norte de la plaza a paso de carga hasta llegar a la casa ocupada por el presidente Mora con el propósito de capturarlo. A.S. Brewster, con tres compañías, entraría por las calles al sur de la plaza para llegar al cuartel general de los costarricenses con los mismos propósitos. Bruno von Natzmer y J.C. O'Neill entrarían por el lado izquierdo de la ciudad, buscando distraer y confundir el flanco derecho de los costarricenses. José Machado se movería por la derecha y entraría por un camino que conducía a la plaza por el norte para amenazar el flanco izquierdo de los costarricenses. John P. Walters se encargaría de tomar la iglesia de la población. Entretanto, Virgil de Fray quedaría con la infantería ligera esperando órdenes para actuar. El objetivo inicial de Walker era atacar impetuosamente, muy rápidamente, y penetrar con sus compañías en diferentes direcciones, pero con el objetivo claro y definitivo de capturar al presidente Mora. Luego siguen avanzando hacia lo que es el mesón de guerra. Se desplazan las tropas norteamericanas con éxito. Van con éxito y van arrasando. Y se vuelve el momento muy angustioso, verdaderamente. Un momento muy angustioso y terrible. Y llegan a estar a alrededor de 50 metros de donde se encontraba Mora con su estado mayor. Providencialmente, los filibusteros de Sanders se detuvieron donde estaba un cañón y lo capturaron. Pero esto dio pie para que los costarricenses se repusieran de la sorpresa. Así, el coronel Lorenzo Salazar, al mando de un grupo de soldados, atacó al enemigo desde la calle en una tremenda carga a bayoneta, protegiendo tanto a Mora como al depósito de municiones. Reaccionaron en el acto de la mejor manera, hicieron retroceder a Walker y tomar refugio en diversas casas y en las iglesias y ya la estrategia de Walker ya se empezaba a estrangular ahí, ¿verdad? Tal era la situación cuando regresó el batallón del mayor Escalante, que atacó con vigorosas cargas a la bayoneta. De allí en adelante el combate se volvió más y más encarnizado. Los soldados costarricenses empezaron a caer en gran número. Coronel Pedro Barillier hizo que los costarricenses emprendieran cargas suicidas contra los filibusteros en Rivas, que costaron muchísimas vidas a
a los costarricenses y no había necesidad de ello. Otro batallón, al mando del general Cañas, hizo tremendas cargas contra las casas del lado sur de la plaza y contra la plaza misma, estrechando a los filibusteros. Pero estos se defendían como leones embravecidos y respondían duro a las cargas de Cañas. El combate se hizo excepcionalmente enardecido y vigoroso. La calle se tiñó de rojo con la sangre de muchos soldados costarricenses. El empuje dado al combate por los hombres de Escalante y de Cañas fue tan poderoso, sus cargas hechas con tal valor y osadía, que los filibusteros empezaron a replegarse. Entonces Sanders y un buen número de filibusteros se refugiaron en el amplio mesón de guerra. La guerra en ciudades siempre ha sido una de las formas más complejas de lucha armada, tanto ahora en las condiciones modernas como en el pasado. ¿Por qué razón? Porque cada construcción se convierte en lo que se llama un punto de apoyo o un punto de resistencia en sí mismo. Y entonces la lucha se da por puntos de resistencia, al punto de que todo el mundo asocia la batalla de Rivas con la toma del mesón. Ya con ese dramatismo, ya con ese entorno que se reviste esta batalla del 11 de abril de 1856, se impone pues quemar el mesón de guerra. En realidad los mesones eran un lugar que, donde los viajantes podían quedarse y además servían de abasto y cuyo propietario, para la bendición del imaginario costarricense, era apellido Guerra. Fue entonces cuando se adelantó el soldado Juan Santamaría. Genial para la construcción discursiva, porque le da mucho más impacto que se diga, bueno, Juan Santamaría quemó el mesón de guerra, que Juan Santamaría quemó el mesón de Vargas. El primer voluntario para quemar el mesón fue Luis Pacheco Bertora. Su tea alcanzó el edificio, pero una violenta descarga le hirió casi de muerte. Llegó luego el nicaragüense Joaquín Rosales y aplicó con decisión la tea, pero cayó mortalmente herido cuando las llamas apenas se propagaban. Fue entonces cuando se adelantó el soldado Juan Santamaría. La quema del mesón no fue decisiva. No aporta una ventaja táctica real. Lo fundamental y de lo decisivo, incluso más allá de la toma del mesón de guerra, son dos hechos militares. Uno es la llegada de la unidad de Alfaro Ruiz que estaba en la Virgen, y luego el movimiento de Máximo Blanco desde San Juan del Sur y que llegaron también a Rivas. Pero un elemento importantísimo es que Alfaro Ruiz empieza a atacar a los filibusteros desde una posición que ellos no esperaban. Y logra avanzar impetuosamente y tomar también, por ejemplo, la casa de Cole, era importante ahí frente a la plaza, y eso ya se puede decir que hunde a los filibusteros, y esa es la razón por la cual al día siguiente abandonan. Después de encontrar muy diezmadas a sus fuerzas y sin esperanza de triunfar, William Walker decide retirarse de la ciudad de Rivas en la madrugada del 12 de abril. Tras sí, deja a sus hombres heridos con una nota para el presidente Mora, pidiendo que estos sean tratados en los mejores términos que manda el humanismo imperante en la época.
como resultado de tan fiero combate, en las calles, plazas y viejas casonas de Rivas quedan 500 cadáveres costarricenses y 300 heridos. Por su parte, los filibusteros estadounidenses dejan 250 bajas, innumerables heridos y muchos soldados desorientados vagando por aquí y por allá. Va a ser la lucha más dura y sangrienta de toda la campaña. Realmente la batalla de Rivas fue, la palabra suena muy fuerte, pero fue una verdadera carnicería. Ese día murieron 500 costarricenses y hubo 300 heridos. O sea, eso en una guerra y con las armas de esa época, cuesta imaginarse que hubiera ocurrido, 800 bajas en un día. Empezaba entonces la dura tarea de enterrar a las víctimas en largos y profundos zanjones. Varios de los oficiales muertos fueron sepultados junto a la iglesia de San Francisco. Al mismo tiempo, se organizaron improvisados hospitales con los doctores Hoffman, Sáenz y Bastos, procurando restañar las 1,000 heridas. Hoffman está al frente de todo eso. Y es muy interesante porque incluso hay un documento en el cual él anota con esa meticulosidad de alemán el nombre de cada paciente, de qué localidad del país venía, el grado que ocupaba en el ejército, dónde tenía sus heridas y cuál era su estado, si era grave, si era leve. Ese fue el trágico y espantoso despertar al día siguiente de la gesta del 11 de abril. La guerra es algo terrible y lo primero que hay que decirle a la gente, no suspiren por la guerra. Cuando usted le está amputando un pie con un serrucho que pueda estar infectado y lo que le dan a usted para aguantarse el dolor es un trapo lleno de alcohol para que lo muerda, poco importa que usted sea filibustero o que usted sea nica o que usted sea tico o que sea catracho o chapín. Como resultado de la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856, han quedado indeleblemente grabados tres nombres en el recuerdo de los costarricenses: Juan Santamaría, Juan Rafael Mora y William Walker. Veamos qué pasó con cada uno de ellos. ¿Cuál fue su derrotero a partir de Rivas? A pesar de tanto esfuerzo, a pesar de tanta lucha, a pesar de Santa Rosa, a pesar del empate estratégico de Rivas, el bendito de William Walker todavía se quedó mucho más tiempo en Nicaragua y el 12 de julio de 1856, es decir, tres meses después de la batalla de Rivas, era presidente de Nicaragua. Como que son asuntos que valdría la pena recordar. Entonces, como aquí tenemos otra etapa de la guerra. ¿Cuál fue el derrotero de Juan Santamaría? La quema del mesón impresionó profundamente a sus camaradas alajuelenses, en cuya tradición oral pervivió su recuerdo y le fue insuflando vida de héroe. Y esa tradición oral alajuelense nos lleva a Juan Santamaría, quien murió el 11 de abril en Rivas. Entonces era muy fácil convertir un mito local, una tradición oral local, a una tradición oral nacional. Y entonces como que queremos matar simbólicamente o imaginariamente otra vez a Juan Santamaría, negándole su existencia histórica. Sencillamente nadie puede discutir que se precie de tener el más elemental conocimiento, nadie puede discutir la existencia de Juan Santamaría. Más azaroso fue el derrotero del presidente Mora, sobre todo en su condición de figura política y jefe de Estado. Cuando está defendiendo la independencia de Costa Rica, la independencia de Centroamérica, mientras él está personalmente encabezando el esfuerzo de las tropas costarricenses, hay en San José unas figuras que se mueven tras las sombras que intentan derrocarlo. Un resultado incierto en lo militar y en lo político. Tal es el balance que se puede hacer de la cruenta batalla del 11 de abril de 1856 en Rivas. Tal vez ahora, antes de cerrar este cuarto capítulo de nuestra serie Gesta del 56, conviene recordar lo que escribió el intelectual costarricense Eugenio Rodríguez Vega al respecto. Efectivamente, todos esos son errores de un día memorable. La falta de previsión de la que Walker se aprovecha,
el derramamiento excesivo de sangre, que pudo evitarse con más pericia técnica. El hecho de no haber perseguido a los filibusteros que huían derrotados. Muchas de estas cosas son ciertas, pero todas juntas, y otras más, quedan sepultadas por lo que de verdad vale y permanece de ese día. Que un puñado de costarricenses se baten a muerte en Rivas de Nicaragua, hasta derrotar a una banda aventurera que quería esclavizar a Centroamérica.